Athletic. Llega este partido después de vencer por 2-3 al Rayo Vallecano. Antes había empatado en este mismo campo a 1 contra la Real Sociedad en el derbi vasco. Repasamos rápidamente la alineación del equipo rojiblanco, que sale con Ainhoa en la portería, Iraya, Vanessa Gimbert, Murúa y Eunate en defensa, Nekane, Lizaso, Flaviano y Moraza en el centro del campo, Erika Vázquez en la media punta y Yulema Corres como principal referencia ofensiva. Puntos, y comentabas, ¿no?, el desgaste que ha tenido seguramente el Athletic. Ojo, ¿eh? Ojo, porque ataca el conjunto local. Ese pase atrás es peligrosísimo. Le va a llegar Erika. Evitaron el remate de Erika, que ha quedado tendida. Se ha hecho daño Erika Vázquez, pero sigue el peligro. Ese disparo y rebote en la pobre Erika. A esa apertura hacia la banda derecha de Maite, el envío a la cabeza de Yulema, la pelota rebotada, Flaviano que le pega y el balón que se marcha por encima de la portería. La capitana del Athletic Club, decíamos, cumple hoy 350 partidos en liga con la camiseta rojiblanca y de momento no lo está pudiendo celebrar, porque fíjate cómo se marcha del campo con dolor y con aplausos también lógicos por parte de la hinchada. Vamos a ver si puedo continuar o no. La pelota de Nekane, busca la pierna zurda para chutar el balón al larguero de Nekane. Cuando consigue recuperarla ahora no, Maite. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Nekane! Marca el primero del Athletic Club. Se adelanta en el marcador después de una gran jugada de Nekane, que consiguió recortar para mandar la pelota al mismísimo larguero. Estuvo muy viva, muy atenta por ahí Maite Oroz, que consiguió alcanzar de nuevo el cuero y soltarle una asistencia ahora sí ya letal para la número 7 de las Leonas. Ya la primera jugada es fantástica, ¿eh? Lo que hace ahí es Nekane, que se orienta, se perfila muy bien para esa zurda, se va al palo. Y muy atenta Maite Oroz en ese rechace, que le da continuidad a una acción que parecía que ya estaba terminada. Y Nekane muy, muy lista en ese punto de penalti, entre el punto de penalti y segundo palo. Lo único que tiene que hacer es empujarla. Por lo tanto, muy bien las dos jugadoras bilbaínas. Atenta Ainhoa, tira por Degoñi, dando indicaciones a sus compañeras. Saca Cardona. El envío es para que intente moverse Gloria. Acabado cayendo. La recuperación y el chut de Nuria Mayada. Chocó con Ainhoa, que cubrió muy bien ese primer palo. A poco la posesión al equipo de Alberto Berna, que sigue sin poder disfrutar hoy en Lezama. El pase de Nekane es bueno para Yulema. Ojo, porque le queda el balón a Maite. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Athletic! Marca Maite Oroz, que fue la más lista, la más atenta, la que consiguió llegar esa pelota que había quedado dividida. Salió Maríajo, pero demasiado tarde apareció Maite Oroz para, de forma sutil, picándola por encima de la exportera del Valencia, logró de esta manera marcar el segundo del partido y poner las cosas muy, muy favorables al Athletic Club cuando poco a poco nos vamos acercando al término de la primera mitad. Y Maite Oroz, que es reincidente. Hemos visto la jugada del primer gol. Ella confía en esa segunda acción después del disparo de Nekane. Le da la asistencia a la misma Nekane, a la propia Nekane, para que haga el primero. Y ahora muy atenta, muy bien, racional de los espacios, tanto de Maite como Nekane, que fueron las autoras de los goles. Y en ese sentido creo que el resultado es justo, no por tanto por las ocasiones, sino por el control del partido. Bueno, pues con este resultado favorable al Athletic Club, nosotros nos marchamos a la espera de la segunda mitad. Y con Nuria arriba. Buena distribución, ojo, porque el pase es bueno para Erika Vázquez, que ahora tiene espacio, se mete dentro del área y va Erika, puede dar el pase. Yulema acaba jugándose la Erika y gol. ¡Gol, gol, gol! Se la jugó la número 19, tenía la posibilidad de pase para Yulema Corres, pero creyó, tuvo muy claro que por el palo corto se la podía colar a María José Pons, y desde luego que lo hizo. Vemos ahí la repetición, toca la guardameta del Zaragoza, pero no consigue evitar el tercero del Athletic. Ruge Lezama. Vamos, el siguiente partido de liga es en la ciudad deportiva del Barça, San Joan Despí. Contra Levante, ¿no? ¡Ojo con ese centro! ¡Gol de Yulema Corres, que marca el cuarto para el Athletic Club! Esto es Lezama, estas son las normas de las Leonas.
balón a la contra y de esta manera consiguen el cuarto las chicas de Joseba Aguirre. Buen pase de Unate y el desmarque, la aparición de Yulema Corres, que no falla nunca en una acción de este sentido, y más aún cuando lo tiene todo tan tan fácil para marcar. Llegó a tocar Mariajo, quien quiere seguir aportando ese Unate con otro centro desde la izquierda. La caza de nuevo Unate, tira la bicicleta, vuelve a recortar, la suelta hacia atrás, Maite que golpea de primeras. El cuerpo algo hacia atrás y su disparo se marchó muy, muy alto. Le femenino aprieta ahora muy bien Flaviano para asistir a Erika. Erika vaya, se mete dentro del área, pisa la pelota a Erika. Ha caído, hay penalti, preguntamos. Pues el árbitro responde y creo que responde que sí, ha pitado penalti el colegiado. Y además muestra la cartulina amarilla Vanessa Gimbert. Va a chutar. ¡Y qué paradón ahora de Mariajo! ¡Qué paradón de la guardameta! Hay que seguir así. Y a pesar del resultado, irte con las mejores sensaciones posibles a este parón navideño. Al fin y al cabo están jugando en Lezama, ¿eh? Esto nunca es fácil. Ahí va ese disparo, qué fuerza la estirada de Ainhoa. Muy bien Lucía Fuertes. Y ojo, porque ataca de nuevo el cuadro que viste de blanco. Le llega el balón a Cardona, Cardona va a chutar. Otra llegada más para el Zaragoza, demasiado cruzado. Zaragoza ha venido precedida de un penalti fallado por parte del Athletic Club. Ataca, no obstante, el equipo rojiblanco, pelota atrás, va Maite. Disparo, se le fue alto ahora Maite Oroz, que ha conseguido, ha podido conseguir un doblete. Es Monforte la que no se puede dormir ahora con la pelota, y de hecho se durmió, le permite a Irune alcanzar el balón dentro del área. El pase de Irune, la que acaba de tener Joana Flaviano. Nuria Mayada, su pase no fue tan bueno, y el árbitro que acaba con el partido. Concluye el encuentro en Lezama, 4-0 para el Athletic Club. Buen partido de las futbolistas de Joseba Aguirre. Vemos ahí a Flaviano hablando con Mayada. Pues que todo quede eso en conversaciones, en... bueno, al fin y al cabo, el partido ya ha acabado. 4-0, goles de Nekane, de Maite Oroz, de Erika, de Yulema Corres. Goles que le sirven al Athletic para coger buenas sensaciones. Un Athletic que ha sido superior al Zaragoza y además también ha sido muy, muy efectivo, porque igual se ha sumado 6 ocasiones de gol o 7, 4 han sido goles, no está nada mal.